Nos encontramos en el camino asfaltado que une la playa de San Ignacio, este es el sector San Ignacio, con Playa Rosada, que está un poco más allá. Y aquí en este lugar, bueno, hay cosas que son tremendamente interesantes. Vamos a encontrar a una persona que acumula antigüedades, ¿no? Y que pueden ser suyas también, ¿ah? ¿Eh? O que hace esculturas como, por ejemplo, esta que se encuentra en este lugar. Así que yo les pido que me acompañen, porque hoy día en Talentos del Sur vamos a descubrir a un escultor y a un coleccionista de antigüedades, aquí en plena costa de la ciudad de Valdivia. Me refiero a Marcos Sweet. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Sweet, escultor y anticuario. Hace más de 20 años que me dedico al arte, a la escultura. De Santiago me vine hace 6 años que estoy en Valdivia, arrancando del mundanal ruido, y me he encontrado con la paz de este lugar, apto para crear y para creer. Tengo una tienda museo de antigüedades y arte en San Ignacio, en la costa de Valdivia, ¿no es cierto? Después de Niebla y Los Molinos. Y un espacio abierto que está a orilla de camino, ustedes lo deben conocer. Hay un Iron Man negro a la entrada, que es de mi autoría, una bomba bencinera antigua. Y bueno, la gente sabe y pasea en familia y se reencuentra un poco con nuestra propia historia y con nuestro legado cultural. Una de las razones por las cuales nosotros te vinimos a entrevistar es porque nos parece que eres uno de los talentos del sur. Eso ya nos quedó muy claro. Y aquí, en estas obras, por ejemplo, que tú tienes aquí, nos queda muy claro la sensación que uno logra percibir del trabajo que tú has hecho. Y me gustaría mucho que nos mostraras estas obras en particular. Esta, por ejemplo. Bueno, esta, yo trato de rescatar un poco lo figurativo, lo realista, que se ha perdido un poco, ¿te fijas? A pesar de que no hay nada totalmente realista, porque lo que hablamos delante, que todo es subjetivo. Pero trato de que sea un lenguaje claro, que cualquier persona que lo vea lo pueda entender. Aquí, esto la llamé aupar, que es upa, ¿no es cierto?, de levantar con cariño. Ok, aupar. Aupar. Ah. Entonces, obviamente, representa una familia, ¿no es cierto?, o la base de la sociedad, proyectando. Y esto está pensado, como la mayoría de mis trabajos, lo pienso como maqueta, como para hacerla monumental. Perdón, Marco, ¿cómo logras que la figura quede como si uno viese un tamaño uno a uno, real? Bueno, manejo ya las proporciones. Las proporciones del cuerpo humano uno las maneja, pero ahora hacerlo en este caso interactuando entre ellos, hay un cierto obviamente grado de complejidad, pero la gracia es esa, que haya un equilibrio visual, ¿no es cierto?, un ritmo, que es lo que se llama en esto, y por supuesto metal, que es lo metal, que a ti te gusta, claro, trabajar, ¿no? Que es mi fuerte, y en este caso sería, de hecho, es de acero inoxidable. Y también estaba pensada como para hacerla en grande, en acero inoxidable. Y esta base en granito, en concreto, esa es como la idea. Y pensada por lo menos de unos 10 metros, ¿te fijas? Bueno, ese está como proyecto, que inclusive este es un proyecto que, mira, sueño con, a lo mejor lo podemos hacer en conjunto, de proponerle a la gente, porque yo, mira, uno habla con los políticos y todo, y siempre que sí, que lo vamos a ver, pero no hay prioridad como el arte. Yo decía, ¿por qué no hablar con la gente y que nos pongamos con Lucas? O no hay sensibilidad por el arte, a mí me queda a veces esa también, impresión, ¿no? También. Claro. Entonces, y háblanos de esta obra, ¿todo es metal? Claro, ¿cierto? En este caso es fierro, uh-huh. Este es fierro, este lo llamé el guardián del laberinto.
Este guardián del laberinto, que obviamente es un minotauro y que evoca al laberinto del mito griego, pero que para mí este laberinto no es otra cosa que la vida que a la que nos enfrentamos todos los días. Nos levantamos y nos enfrentamos a un laberinto donde está este personaje que es tal vez nuestros propios miedos o nuestras propias seguridades, depende cómo uno quiera verlo. ¿Te fijas? ¿Cuánto tiempo trabajas para lograr las formas? Esta forma que todos quisiéramos tener. Sí. Demás, ¿no? Bueno, eso está hecho a golpe de martillo, repujado. Ya. Es una plancha lisa que le voy dando forma. Mi nombre, Marco, siempre lo digo, significa el que trabaja con el martillo y golpea con la fuerza de Marte. Y es lo que hago en este caso. Son planchas lisas que yo le voy dando forma a golpe de martillo contra una superficie cóncava, ¿no es cierto? Y uno lo golpea y le va dando la forma. Entonces, todo esto está hecho como al revés, de adentro hacia afuera. ¿Te fijas? Porque voy martillando y entonces, bueno, tengo que ir buscando que me calce. Y obviamente que ahí hay, bueno, una experticia de años, el oficio. Yo soy el menor de 11 hermanos. Como comentaba, éramos de Santiago. Mi madre era sureña. Mi madre era de estos lados, el Río Bueno, Lago Ranco. Y bueno, se fue de joven a Santiago, allá conoce a mi padre y después de muchos años de tener mucha familia, nazco yo, el último de los hijos. Y me crío en el taller de esculturas metálicas de mi padre. Mi padre tenía un taller de estructuras y yo como niño artista, veía en los fierros, ahí donde mi padre y los maestros veían fierros para hacer una reja, yo veía un universo. Y pasaba fierrito a los maestros para que me los suelden y hagan, qué sé yo, figuritas y todo, hasta que aprendí a soldar y no pedí más favores. Y me dediqué a la escultura, empecé a trabajar, a hacer figuras en metal, porque alguna vez vi una escultura de Sergio Castillo, fallecido, Premio Nacional de Arte, y él trabajaba el metal, fierro, ¿no es cierto?, soldado al arco, y me gustó mucho la técnica y sentí que podía aplicarlo en lo que eran mis intenciones como artista, y así lo fui haciendo. Después, con el tiempo, tuve la suerte de conocerlo a él, porque yo soy autodidacta, yo me formé de manera sola, obviamente investigando a los grandes artistas, a las técnicas, y tratando de rescatar y crear y ser innovar un poco, teniendo mi propia tendencia y mis propias expectativas respecto de la creación. Y bueno, llegó el momento en que conocí a Sergio Castillo, pretendiendo que él me enseñara a ser su discípulo, su ayudante. Y le llevé una esculturita de las primeras que había hecho, un caballito en posición rampante, así parado en dos patas. Y algunas fotos de las primeras esculturas que había hecho. Y él me dijo que yo tenía talento, que él en esos momentos tenía un taller en España, en Estados Unidos y en Chile. Y me dijo que él obviamente conocía a mucha gente, supuestos artistas, pero que él consideraba que eran contados con los dedos de las manos de él los que sí tenían talento y que yo era uno de ellos. Yo pensé primero que me estaba halagando y para como un poco deshacerse de mí, que bueno. Y me dijo que sea capaz de crear cosas más grandes. Me dijo, tú tienes una cualidad, tu obra, mostrándome el propio caballito que yo se lo llevé para mostrárselo, me dijo, tu obra es monumental, porque la monumentalidad no pasa por el tamaño, sino por la expresión. Y bueno, anecdóticamente me lo compró ese caballito, y él se quedó con esa primera de mis primeras piezas, como para incentivarme a que sea capaz de crear, porque me dijo, tú cree en ti y crea, si yo trabajo contigo, yo trabajo con personas, pero son soldadores, y yo le digo suelda aquí y ellos lo hacen. Tú vas a intervenir mi obra porque tú eres artista, así que haz lo tuyo.
Y como digo, primero pensé que era una manera muy linda, romántica y diplomática de deshacerse, pero no, después entendí que tenía toda la razón y que sí tenía que arriesgarme a hacer cosas mayores y a creer en mí por sobre todas las cosas, porque hay una frase que empecé a admirar y a entender, que siempre digo que es una palabra que se conjuga en dos verbos, es creo. Cuando yo creo, creo. Aprender a creer en mí para crear. ¿Como alguna lámpara colgante? Tengo varias lamparitas. Depende de la que. Mira, tengo desde esa que es como náutica. Bueno, hasta esta otra. Acá al otro lado también tengo algunas más. Tengo todo esto. La mayoría de bronce. Estas, por ejemplo, son de bronce macizo. Son iguales, pero fueron encontradas en distintas casonas. Por eso que hay una que está Estaba pintada. pintada. Sí. Igual que estas que son, si bien son diferentes, pero son como el mismo estilo. ¿Te fijas? Hasta esas de mimbre, te fijas que son como pantallitas de todo un poco. ¿Hubo duda en un comienzo? ¿Seré capaz? ¿Lo podré hacer? ¿Podré darle forma a la obra? Cuéntame un poco de eso. ¿Hay de aquello? Mira, yo creo que la duda no estaba en mis capacidades. Había un creer en mi capacidad. De hecho, yo veía obras de Da Vinci o veía obras de los grandes artistas y decía, yo soy capaz de hacer esto cuando era niño. Pero hasta que un día leí de Miguel de Cervantes y Saavedra, el hombre es por sus hechos. Y tuve que dejar de decir, yo soy capaz de hacer esto y hacerlo. Entonces, el tema no era creer en mí, sino creer en la sociedad, porque ese es el gran tema y la gran pega que tenemos los artistas, es instruir a la sociedad chilena, que no es ningún misterio decirlo, somos incultos respecto del arte. En general, la gente no entiende de arte y no se trata de entender, sino de sentir, porque también te ponen una barrera cuando te dicen, no, el arte hay que entenderlo y hay que tener un conocimiento y hay que ser culto. No, es falso, el arte hay que sentirlo, pero para sentirlo primero tienes que ser capaz de abrirte a sentirlo. Y eso falta, y eso es lo que costó, más que creer en mí, convencer a la gente de que crea en el arte. Eso ha sido una pega que todavía la estoy dando, por eso tengo mi tienda museo abierta al aire libre, por eso que trato de exponer, fui de los primeros artistas en exponer en lugares públicos, en los malls en Santiago, y acá tengo el orgullo de decir que también fui el pionero hace poquito en exponer en el mall de acá de Valdivia. Entonces sacar el arte hacia la gente para compartir con ellos y vincularlos desde la práctica, in situ. Te quiero pedir que, bueno, tú estás permanentemente haciendo obras de arte, ¿no? Pero hay Sí. una aquí que me gustaría mucho que me la mostraras. Exactamente, ¿qué es lo que aparece en esta? ¿Qué es Mira, lo que representa? Porque yo, si tú me preguntas, yo veo una ballena y veo un delfín. bueno, eso ¿Sí? es, como todas las cosas, como te decía, tienen una connotación real, ¿no es cierto? Es figurativa. Todos vamos, es una ballena y es un delfín. Ahora, el título es mental y sentimental. ¿Por qué? Porque los cetáceos, que son seres más evolucionados que nosotros, vienen a ayudar al ser humano en esos aspectos, los delfines en el aspecto mental y las ballenas en el aspecto sentimental. Por eso que muchos delfines, tú sabes que trabajan, hay gente que trabaja con delfines para ayudar a los niños autistas o con temas mentales, y obviamente que lo ayudan. Y las ballenas nos producen un estado de paz, de armonía en sí, y ellas nos ayudan con esos aspectos. Entonces,
Es el tema. También está vista esta, esta obra como la posibilidad de hacerla en grande. Marco, pero me pasa otra cosa cuando yo me pongo frente a tus obras. Es como que era un mundo real, gigante en el caso de una ballena, pero tú la pones en, a escala y se ve la forma, se siente la forma que un, en la entrevista tú me has dicho, ¿no? Que tú sientes la obra, que es lo que recomiendas también, que la gente se ponga frente a la obra y sienta que es lo que tú sentiste en el momento de darle vida y crearla. Y es lo que a mí me pasa, ¿no? Con las aletas, con la forma. Me parece estar viendo una ballena en su tamaño real. Bueno, ahí también, aquí lo que pasa es que hay, es la composición, también en este caso, el ritmo. Te fijas que el hecho de que la cola esté hacia allá y ella venga acá y el delfín finalmente va con su naricita levantada, eso da la sensación de oleaje. Eso se consigue con la composición también. No era llegar y hacerla de cualquier manera. ¿Te fijas? También eso incide en darle esa armonía y esa liviandad de hacerla que parezca efectivamente que está nadando en el mar. ¿Cómo es el día a día de un escultor en su taller, haciendo una pieza en particular? Mira, siempre la gente me pregunta por alguna escultura, ¿cuánto me he demorado? Y yo siempre respondo, una vida. Porque efectivamente hay un tiempo real, entre comillas, pero también hay un tiempo interno, y ese tiempo interno es un tiempo relativo. A veces yo entro a mi taller y el tiempo se pasa a veces volando, a veces muy largo, pero es un tiempo distinto. Entonces, ¿acaso no te das cuenta del paso del tiempo muchas veces? Sí, de hecho me pasó una vez que hice una escultura para Indura, ¿no es cierto?, la empresa de metalúrgica, me encargaron, obviamente por la relación mía con el metal, una escultura por sus 60 años. Pero me pidieron que que cuando la tuviera casi terminada, la terminara en una feria de tecnología que se hizo en Santiago. Y bueno, así lo hice, era un personaje como medio robótico, que estaba con la mano en alto. Lo hice todo en mi taller, pero lo terminé de ensamblar en el lugar. Ahora, lo complicado era de que para mí mi taller es mi santuario, es mi lugar íntimo donde yo me relaciono con el metal o con la madera o con la materialidad que use, pero ella también se relaciona conmigo, entonces es una cuestión muy íntima. Y eso, ¿cómo lo hacía en ese lugar? Era lo complejo. De hecho, me acuerdo que le pedí a mis herramientas, le dije, muchachas y muchachos, tenemos que hacer este trabajo y necesito que me apoyen. Y les juro que sentí que me apoyaban y que mi máquina de soldar me dijo, ahí estamos, mi martillo dijo, vamos, y la máscara de soldar me hizo ver más allá de lo evidente. Y pude terminar de soldarla ahí, y mientras la estaba haciendo, te juro que era como en las películas, que yo veía pasar a la gente como muy rápido, por el lado, y yo estaba como en otro tiempo terminando la escultura. Es una cuestión muy, muy bonita, muy, muy loca. Una de las cosas que a nosotros nos llama la atención es que vemos muchas antigüedades y otras no tanto, pero muy variadas. ¿Cómo las consigues tú, Marco? Mira, como te decía, salgo a recorrer, a buscar cosas, pero también gente ya me conoce, entonces sabe que estoy acá y me traen cosas o me dan datos más puntuales. Pero el criterio para seleccionar, bueno, ahí prima el artista, que tiene que ser bonito, tiene que ser algo antiguo, porque hay cosas antiguas que no son tan bonitas. Así es. ¿Ah? O que no eran tan comunes, entonces a mí me interesa que sean comunes, que sean reconocibles, y que sean, aunque de repente aparecen cositas. Y tan variedad como las que están aquí adentro, ¿no? Variedad porque de todo un poquito lo que se usaban para distintas cosas, desde elementos cotidianos de las casas, pasando por elementos
qué sé yo, de oficina, ¿no es cierto? Juguetes, como era esto antiguamente, qué sé yo, de los almacenes, los cortadores de cecina, hasta cosa un poco más rara, como estos que son bases de piano, para las patas de los pianos. Estos debieran haber sido tres. Entonces, donde se ponía el piano de cola encima, para una, que no raye el piso y para que tenga un mejor sonido. O elementos como esto que está acá, mira, es una pieza interesante, porque este es un pararrayo. Esto iban en las casas antiguas, pero en el techo, en la punta, que además tenía esa función, ¿no es cierto?, específica, pero no dejaba de ser bonito. Y eso que estaba en la punta de la casa, pero antes se preocupaban de todos esos detallitos. Hoy día no importa que les caiga un rayo. No le importa un claro. Siempre me gustaron las antigüedades, porque obviamente a todas las cosas antiguas le ponían arte. Hacían no solamente que sean duraderas, sino que fueran bonitas. Y por lo tanto, bueno, había una vinculación con las cosas antiguas. Y acá se me fue dando acá en Valdivia me refiero, de empezar con este negocio de ir recolectando y vendiendo, ¿no es cierto? Y se me fue dando de tal punto que logré tener este bolichito que yo le llamo cariñosamente la tienda museo, porque hay un rescate. Yo siento también que como artista tengo el deber, la obligación de rescatar la historia, el patrimonio cultural. Entonces también está ese aspecto que se conjuga con acá. Y por lo tanto la gente pasa y viene en familia y lo ve como museo, más allá de como tienda. Obviamente que hay quien se lleva alguna cosa, pero la mayoría de la gente, y se da una cosa muy linda, porque como yo atiendo, o mi hijo que está, mi cabro, siempre acá, hay un trato mucho más cordial con la gente. La gente ya me ubica, entonces inclusive me saludan de beso, las damas, de fija, hay cariño, hay una cuestión mucho más personal. Entonces, es muy grato eso, y yo siempre digo a mi hijo, no me interesa vender, me interesa que la gente se lleve una buena impresión, ¿no?, que sea acogida. Oye, también siempre hay una frase que yo digo, que para mí el arte y las antigüedades son una excusa para relacionarnos como seres humanos. Es cierto que, bueno, esto es antiguo, ¿no? Esto existía en las casas antes, ¿no? Claro. Pero es cierto que tiene que estar saltado. Tiene que estar saltado, claro, claro. Porque eso habla de años, habla de uso, ¿no es cierto? Y habla de que eran enlosados, que era metal enlosado. Entonces, no era pintado, sino enlosado. Y es la losa en la que se saltaba. Términos que hoy día, por ejemplo, este que esté saltado, son términos que ya no se ocupan hoy en día. Claro, ya no existe esto, claro, ¿no? Allá hay un montón más, ¿no?, que pertenecieron seguramente a nuestras abuelitas, ¿no es cierto? Claro que sí. La pelela, ¿no es cierto?, la famosa, la bacenica, que le llamaban cantora también, porque como eran metálicas, sonaban, entonces cantaban. Igual está bonito. ¿Son dos o uno tiene? Tengo ese solo. Y esos otros son los únicos que me van quedando. Tenía varios, pero tú sabes que se van. Me llegó un número que había el otro. Cuando éramos chicos. El chanchito clásico. Sí. Cuando tenía el chanchito. De hecho, yo me acuerdo que ese chancho uno lo veía gigante. Y esta obra es una obra que además la estuviste exponiendo fuera de este lugar. Cuéntanos qué representa y qué tanto te costó realizarla también, porque vemos que es de tamaño gigante, ¿no? Bueno, este es el guardián del portal. Lo llamé así porque obviamente evoca a un caballero medieval, pero al darle ese título quería sacarle un poco del contexto medieval histórico y darle un aspecto más místico, si se quiere, ¿no es cierto? Porque acaso este portal es un portal
atemporal o adimensional? ¿Acaso está resguardando la propia cultura, la propia historia? No sé, ¿me entiendes? Sí. Entonces ese era un poco el tema, y hacerlo imponente, pero no agresivo, ¿eh? Sino que él está, es un es guardián. Un guardián. Claro, un guardián positivo. ¿En qué material realizaste? Esto es acero inolvidable, como decía Cerati, acero inoxidable, claro. Pensando, como te digo, en la resistencia a la intemperie, que acá es fiera. Entonces. ¿Y la espada qué representa? Bueno, la espada, mira, la espada representa dos cosas. Primero, históricamente era el arma, ¿no es cierto?, que usaban los caballeros, pero simbólicamente es la extensión del alma del caballero, y por lo tanto es más que un arma, es un elemento de rituales, ¿te fijas? Es muy simbólica, es un elemento que representa el cortar con cosas, ¿entiendes? Oye, Marco, ¿y si alguien está interesado, esto se lo puede llevar o...? Sí, está a la venta, sí. Está a la venta también. O sea, sí. Todo lo que está aquí está a la venta. Exactamente. Porque el artista, si bien es cierto, siente y le pone mucho tiempo, mucho empeño, mucho cariño, las obras tiene que ya no son tuyas una vez que las terminaste, ¿no? Sí. Son de la humanidad. Y se las pueden llevar. Y bueno, y eso permite también que el artista viva. Así es. ¿Ah, no? Y lo que me consuela es que alguien que compra una obra o una antigüedad es alguien que la va a querer y la va a atesorar. Entonces sí. Es casi como dar en adopción, ¿me entiendes? A mí no deja de sorprenderme que los niños no saben, por ejemplo, de los teléfonos de disco. Claro, claro. No lo conocen. No saben cómo funcionan. Entonces. ¿Y viene mucha gente aquí a visitarte de aquí de la zona, de fuera de la ciudad? Bueno, turistas, turistas, pues, de todo, pero sobre todo para el verano, ahora ya que están los días mejores, ya la gente empieza a venir a pasear, y en el verano también se da como un círculo turístico, porque por ejemplo vienen a la Feria Costumbrista de San Ignacio, sí, que está acá, sí. O vienen al camping Don Lalo, entonces se hace como todo un recorrido y obviamente pasan acá. Claro. Así que se da un círculo y es un humilde aporte al turismo, porque la gente ya se encuentra con algo novedoso. Bueno, al turismo yo creo también a la cultura también. De nuestros ancestros. Sí, desde luego. Mi mamá, yo me acuerdo que tenía esas planchas, yo tengo una plancha de esa en mi casa, las máquinas de coser. Es que es lo que yo conversaba con Luis Alberto, que yo soy escultor, soy artista, ese es mi oficio. Pero también como artista yo siento que uno tiene el compromiso con la cultura, po, y con la historia. Entonces por eso también tengo este negocio y museo. Hoy día en Talentos del Sur hemos conocido a Marco Sweet, escultor, un eximio escultor, pero además quien colecciona antigüedades que usted se las puede llevar cuando quiera. Tanto sus obras de arte como sus antigüedades. Está ubicado este local del arte y la cultura en la costa de Valdivia. Pudiera parecer extraño, pero es así. En el camino de la playa San Ignacio, después de Los Molinos y antes de la playa Rosada. La verdad que ha sido muy interesante conocer en sus conceptos lo que para él significa prácticamente lo más importante de su vida. Aquí terminamos con Los Talentos del Sur. Nos encontramos en otro momento con alguien más. Ya sabremos quién y qué tan interesante es. Hasta la próxima.